something that you probably should know. This, this. Oportunidad para Lince no más verde. Después de recibir el kick, hombre en movimiento. La VM va con la carrera en la primera oportunidad. Ahí tratando de romper el contacto. Avance de unas 5 yardas en 10 terrestres. Lo grabamos. Nuevamente a correr lo más verde. Va la presión de Borrego Ciudad. Y vamos a ver de cuánto fue el avance, unas 2 yardas en esta ocasión para la VM. Se preparan tercera oportunidad, situación importante para Lomas Verdes, buscando la carrera, esas 4 yardas de primero y 10, vamos a ver si le alcanzó. Se queda a 1 yarda de conseguirlo. Grabamos, grabamos, patadas cerradas, 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 se la juegan, ataque, ataque. Y ahí van en otro primer 10 desde su yarda 40. Ahí pase el lado derecho completo. Sigue de pie. Ya baja la defensiva. Fútbol. Bola perdida. Vamos a ver quién la tiene. Bola para Borregos. O bola para Lince. No sabemos. Pero hay un pañuelo al final de la jugada. Vamos por el extra. Y hay un tiempo fuera. Hay un castigo.
y es bueno, así que ya son 7 puntos para Tech Ciudad en este primer cuarto. Completo el envío. Hombre en movimiento para Lomas Verdes. Por tierra dejando al corredor. Lado izquierdo, se cortó al centro, se mete a la yarda 47. Desde ahí, tercera oportunidad para Lomas Verdes. Tercera y 4 por avanzar para Linces. Corebat con un hombre en movimiento. 3 receptores por la derecha. Van a pase, el corredor también, van a poner el escape. Y primero y 10 para Lomas Verdes. Primero y 10 para Lomas Verdes. Balón en su yarda 40, el terreno de 300 borregos. Van por tierra en esta primera oportunidad. Vuelven a insistir por tierra en primera oportunidad. Y corto el avance para la UVM. Listo, vamos. Ahí va Lomas Verdes, pase el lado del derecho. Completo, se mete el número de cuenta. Está escapando un corte en el de tierra. Avanzando, primer gol. Dice Lomas Verdes. Van por tierra. Ahí en el centro del campo, empujan. También la defensa está presente. Empujan propios y extraños, ofensa y defensa. A terminar la jugada cerca de yarda 5. Ahí la VM, gol de campo, gol de zona de gol. El pase al hombre está
turno a la UVM, primero y 10, van a la pase, presionan la cuerda. Es sobre él. Hay captura de fuera. Ahí está. Por tierra la V en segunda oportunidad. Ahí está. Dice Lomas Verdes, tercera oportunidad. Quiere engañar por voz a la defensiva de Borrego Ciudad. Borrego se mueve con la bola. Así que ahí está el corredor con el balón. Va a buscar el receptor. Van por él, la presión suelta el pase al centro. Intercepción, buscando pase al lado izquierdo. Vamos a ver, es completo. Tenemos segunda oportunidad, buscando 4 yardas en medio de carrera con el corredor. El corredor de manera directa va por esas 4 yardas. Completo al lado izquierdo. Ahí está Borrego Ciudad buscando retomar la ventaja. Primero y 10, yarda 29. Dejando al corredor por el centro del campo. Va y se mete. La defensa frena. Hay 2 yardas de ganancia para esta ciudad. ¡Vamos, defensa! Segunda y 8. Borrego tiene el balón. Por tierra, por el centro, alcanza esta vez y pasar la línea defensiva y llega a la yarda 20 y de ahí tercer down para Borrego Ciudad. Ahí tenemos entonces una tercera oportunidad por una por avanzar. Lomas Verdes con primero y 10, van por el coreback y hay captura de coreback de Borrego Ciudad. Perdieron para el Lince. Ahí está pase el lado derecho, se está escapando el receptor, sigue la pie, abriendo la pierna, la zona mejor controlada para la ofensiva de Lomas Verdes. Ahí está Lomas Verdes. Segunda y 8, pase al centro, es incompleto el envío. Vamos a una tercera oportunidad, mismas 8 por avanzar. Tercera y largo para Lomas Verdes. Buscamos ahí la opción. Va a buscar pase coreback, busca receptor. Ahí va con el escape inmediato que sale por la zona del linebacker. Y tenemos la cuarta oportunidad, parece bola perdida. Vamos a ver, dice la oficial, no, ya había terminado la jugada. Ahí está entonces, dice Lomas Verdes, cuarta oportunidad. No le sacan provecho a la intercepción. Así que se ajusta la defensa de despeje, van por él. Entran por el pateador, alcanza a sacar la patada. Va a haber devolución por parte de Borrego Ciudad. El regreso por fuera,
campo para Borrego Ciudad. Ahí está entonces Borrego Ciudad, su primer y 10, yarda 33, tiene cada tiempo. Empieza a buscar el espacio, el receptor no encuentra y va él a ganar yardas por piernas del cornerback de Texas. Ahí está entonces Borrego Ciudad. Tenemos largo para avanzar, para mucho receptor. Tiene el pase al centro completo. Moviendo las piernas, sigue el bloqueo, sigue de pie, sigue. Y se mete muy cerquita en la zona de gol. Ahí tenemos segunda y dos. Se está escapando a correr una serie de cortes. Aguanta el córner y taclea al corredor. Primero y diez, lo más verde. Ahí está entonces, primera oportunidad, 10 por avanzar ya en territorio de los Borregos. Linces, lo más verde. Yarda 47. Hombre de movimiento, se planta. Tercer receptor de derecho. Pues el pase es incompleto, el envío. Ahí lo más verde, se en segunda y 10. Coreback tiene tiempo, van a ir por tierra. Está escapando, sigue moviendo las piernas. Ya tiene marca de primera y 10. Vamos a ver cuánto más puedo ganar. Buen avance en esta primera oportunidad. Lista la ofensiva de Lomas Verdes. Segunda y 8, lo que busca en este momento. Hombre de movimiento, gemelos, trips, va bien por la derecha. El corredor sale a pase. El corredor va largo. Segunda oportunidad, 14 por avanzar.
mueven todos. En posición. Coreback tiene tiempo, va a ir al aire, va a la presión, tiene tiempo. Sigue por las propias piernas buscando el espacio. Y no llegó el primer 10. Buscando 10 yardas, Corea tiene tiempo, van por él, la presión, suelta el brazo, ahí arriesgado, completo el envío, pero no hay ganancia de yardas. Tercero y largo, 10 por avanzar, dice Lomas Verdes, ahí con un conteo largo, el Corea se acerca a la línea.
cambia la jugada, tiene tiempo, van a pedir tiempo fuera. Ahí está y tiempo fuera. Bueno, ya después de tomar el tiempo fuera porque se nos acaba el reloj de jugada, regresamos a la tercera oportunidad, 10 por avanzar, rolando por el lado, ya volando los pañuelos, soltó el brazo, vamos a ver, incompleto el pase. Pero los pañuelos ahí por la zona de coreback son los que vamos a revisar. Ahí está entonces Lomas Verdes. Cuarta oportunidad a despejar la ofensiva. Ahí está el despeje en todo lo alto. Se pide la recepción. Por carrera en su primera oportunidad por el lado izquierdo, entrando a la yarda 8. Segunda oportunidad, 8 por avanzar. Coreback escopeta buscando la carrera personal. Allá va por la derecha. Suelta el brazo y es incompleto el envío. Primera y 20, lo que se convierte esta oportunidad tras el castigo. Hay otro castigo. ¿Quién lo provoca? Grabemos. El brazo.
Verde, pero hay un castigo. Es declinado, la anotación es válida para los Borregos. Patada de salida. Hay devolución por parte de la más verde. Después se calma, sigue. Y a los Canzares se están escapando. Ahí está Lomas Verdes, que tuvo un buen regreso, pero un pañuelo pone el balón en su yarda 20 con primero y 10. Y en esta primera oportunidad van por tierra a ganar unas 2 yardas en este carreo. Tenemos entonces esta segunda oportunidad, 8 por avanzar. Es un pase incompleto de Lomas Verdes. Tenemos entonces tercera y 8. Ahora va a buscar al aire, van por él. Ya le pegaron, lo tienen capturado, sigue el balón, fútbol. Bola libre, bola libre, bola libre. Bola para los Borregos. Tenemos segunda oportunidad para Borregos. Ahí están los Borregos de Ciudad de México. Segunda oportunidad, buscando 3 yardas para primer y 10, otra vez por tierra. Aguanta el corredor, va por fuera y apenas alcanza a llegar a la línea de golpeo. Iniciamos el cuarto del encuentro. Tercer down, iniciando cuarto, una carrera tratando de buscar primer y 10. Ahí está Borregos, cuarta y 1. Este pase es incompleto y bueno, ahí castigo. Falso arranque de Borregos Ciudad. Ahí está entonces, tercera y 3 por avanzar, Borregos Ciudad nuevamente, buscando por tierra, van por aire, vamos a ver, el pase completo. Dice el oficial que, ¿qué dice el oficial? ¿Qué dice el oficial? Vamos a ver, completo. Bueno, al parecer.
parecer el hombre, el receptor, sale del campo y no puede ser el primero en tomar la bola. Cuarta oportunidad. Ahora va a tener tiempo, va para atrás. Suelta el brazo, suelta el campo. Incompleto. Ahí está entonces. Vamos a ver si en primera oportunidad 10 por avanzar. Van a ir por tierra. No hay mucho avance. 4 yardas en este acarreo. Ahí está Lomas Verdes. Primera oportunidad de largo. Pasa al lado derecho completo. Sigue de pie. Está escapando. Sigue moviendo las piernas. Y finalmente lo detienen. Ahí prevén ya para Lomas Verdes. Primera oportunidad de por avanzar. Balón cerca de medio campo. A correr la bola Lomas Verdes. Por el centro del campo, por toda la izquierda. Segunda oportunidad. Pero va a correr. Baja la defensa. Detienen al corredor. Vamos a ver si lo frenan antes del primer inicio. Primera oportunidad, 10 por avanzar. El pase del lado derecho completo. Ahí sigue avanzando. El receptor después de la recepción. Segunda y 8. Segunda y 8 por avanzar para Lomas Verdes. La carrera por parte del quarterback. En el centro del campo, el acarreo de Linces. Está la tercera oportunidad, 4 por avanzar, hombre de movimiento. Quarterback tiene tiempo, van por él. Lo vuelven a presionar, se escapa. Correr nuevamente Linces. Segunda y 11. Coreback toma tiempo, espera que se consuma el reloj de segundero. Van por tierra y vamos a ver, lo frenan. Tercero y gol. Tercer gol, 6 por avanzar, la carrera.
El